El cártel más peligroso del momento sigue provocando temor entre las autoridades. No es ninguna sorpresa que el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha ganado fama en los últimos años por sus múltiples y sangrientos homicidios, además de su destacada organización que suele superar a las autoridades de varias entidades del país. De acuerdo con La Silla Rota, es tanto el poder que tiene el CJNG liderado por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, que ha sido considerado por autoridades de Estados Unidos como la organización criminal más poderosa de México. Una muestra más de su poderío y dominio en algunos estados del país es que ahora también amenazan a funcionarios públicos que no ponen de su parte. De acuerdo con La Silla Rota, elementos del CJNG amenazaron de muerte vía telefónica a José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, porque se estaba pasando de listo. El alcalde señaló que las amenazas se dieron luego de que este no decidiera apoyar a los elementos del CJNG en el tráfico de drogas en la zona mediante el narcomenudeo. A través de la denuncia FXH/2/UI1S/2198/09/2018, interpuesta por el alcalde el pasado 3 de agosto, se detalla que José Carlos Acosta comenzó a recibir llamadas a todas horas en las que le pedían de forma hostil que se alineara. De acuerdo con el Big Data, han pasado 4 meses desde la denuncia, pero aún no hay detenidos por estas amenazas de muerte. Por otro lado, también se dio a conocer que el CJNG también realizó varias amenazas de muerte a diversos funcionarios de la alcaldía de Milpa Alta. Uno de ellos fue el caso de Reina Alvarado Galicia, hermana del exdelegado de dicha localidad, Jorge Alvarado Galicia. El pasado 25 de noviembre se hallaron varias narcocartulinas en las calles de San Pedro Atocpan, delegación Milpa Alta, en las que amenazaron a quienes se pasen de listos y señalaron él como el autor de dichos mensajes. Por su lado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya inició las carpetas de investigación por amenazas de muerte bajo el expediente 1001/UI13/1246/11/2018. Más información en el blog del narco.com.